Proyecto de reglamento urbanístico que una vez formulado y previo a su tratamiento por parte del Consejo Deliberante deberá contar con todas y cada una de las condiciones y requerimientos legales y técnicos exigidos por distintas normativas, leyes provinciales, carta orgánica, código ambiental, ordenanzas relacionadas, etc. Como así también informes de distintas dependencias como el DPA del SPIF y la opinión de los consejos asesores. Será también el Consejo Deliberante quien no solo apruebe o desapruebe el mismo, sino que disponga efectuar sugerencias, cambios y modificaciones. Seguidamente, y tal como fue anticipado, paso a dar un breve resumen del informe técnico ambiental emitido por la subdirectora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bolsón. Por favor, les pido silencio, así podemos terminar con el tiempo de exponencia previsto. Creo que cuando comenzó la audiencia pública acordamos pautas de trabajo. La igualdad, señora, usted se puede expresar, está previsto. Siendo las 10:00 de la noche, pasamos a un acuerdo de intermedio para el trabajo y seguimos en el llamado. Escuchen, vengan, escuchen. Tenemos derecho de vivir. Acá tienen un ejemplo. No necesitamos estudios. Nuestro estudio está en el corazón y en el alma. Déjense de joder de proyecto. A nosotros nadie nos da de comer. Vivimos eso. Vivimos sin proyecto. Nacemos en la tierra, comemos y vivimos. Y educamos a nuestros hijos. La provincia y el Estado no nos reconocen como mapuche ni como nuestros hijos no tienen derecho de estudiar. Tienen que irse del país a estudiar. El desarraigo de una familia, pasan hambre, pasan miseria. Ni siquiera eso tenemos derecho. Y vienen a hacer un proyecto educativo, Mario, educativo. No, tienen educación. Ustedes a nosotros, no a nosotros a ustedes, nada más, gracias. Estoy cansada de que se hablan de las tomas y que las tomas se hacen porque no hay respuesta. No, la misma provincia, el mismo Estado, se lo dan a los funcionarios que están arriba, se arreglan uno con otro y se lavan las manos. Cuando entregan las tierras y un mapuche toma un pedazo de tierra, te ponen la policía, abogados, jueces, de todo. Pero a nosotros no nos interesa eso. Mientras podamos tener nuestra tierra y cultivarla y vivir y comer de eso, qué lindo llevar la comida sobre la mesa, lo que uno produce. Eso es la vida de uno. El mapuche valoriza esa tierra más que con un gringo, pase lo que pase. Estamos cansados de escuchar todas las veces peleándose por un proyecto. ¿Y a dónde están los barrios sin agua, sin cloacas, sin luz? Se habla de los barrios. Siempre tienen ese problema que los barrios quedan toda la vida, años y años. Están con el proyecto que mejor vivir, y ¿a dónde están las casas que se hacen? Se roban la plata,
Nosotros no nos robamos la plata, señores. Mostramos cómo tenemos que hacer. No nos vienen a decir. No queremos que nos vengan a decir así están las cosas. No, señores. Pele, ñaña, pele. Vaya rotando, quienes están afuera van a poder ingresar. Es una cuestión de seguridad, está establecido también las ordenanzas respecto de lo que es la seguridad ciudadana. Estamos todos en el recinto y la seguridad es de todos, es de todos. Insisto, a medida que vaya saliendo gente, quienes están afuera pueden ir ingresando. Con toda del pueblo mapuche, y al pueblo mapuche nunca se le hizo la consulta previa. Ellos saben sus leyes, como a ellos les conviene. Somos un pueblo. Invitamos a comenzar con el orden de preguntas. Agradecemos la participación de todos. Les pedimos por favor que quienes puedan tomar asiento, por favor. Por favor. Hemos escuchado su manifestación, la respetamos y pedimos por favor que nos permitan seguir con el orden previsto para la audiencia. Por favor, pedimos que se sienten, así podemos ver si realmente hay capacidad para el ingreso de más personas. Por favor, pedimos que se sienten, así podemos ver cuál es la capacidad del salón, si hay espacio para el ingreso de más personas. Por favor, gracias por el respeto. Thank you.
continuar con la audiencia y poder escuchar las preguntas que ustedes mismos han planteado a los expositores. Para ir.